en la parte lateral derecha. Pero como ves, esta imagen está tapando al texto. Entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar el texto y voy a reducir el tamaño del texto. Fíjate aquí en la parte lateral derecha, hago clic en ese punto, arrastro a la izquierda y suelto. De esa forma mi diapositiva ya no se ve tan monótona y aburrida. Ok, y así sucesivamente puedes ir creando más diapositivas, las que tú creas necesarias para tu presentación. Para mi caso tan solo he creado hasta el momento 3 diapositivas. Ahora te voy a enseñar algo muy útil, lo cual te permitirá crear diapositivas más rápida. Me refiero simplemente a clonar cualquiera de tus diapositivas. Para este caso voy a clonar la diapositiva número 3. Haces clic con el botón derecho del mouse encima de ella. Seguidamente te sale este menú y presionas donde dice copiar. Después de eso, haces clic afuera si deseas y en este menú ubícate donde dice opciones de pegado y debajo presionas en el primer cuadro. De esa forma, como ves, se acaba de crear una nueva diapositiva la cual es idéntica a la anterior o a la cual hayas querido clonar. Muy bien, de esa forma puedes ahorrar un poco más de tiempo, particularmente siempre hago lo mismo. Y estando en esta cuarta diapositiva, ahora sí puedes editar esto. Y debajo obviamente puedes modificar el texto, puedes eliminarlo y colocar obviamente un nuevo texto. Asimismo también con la imagen, la voy a eliminar, haces clic en ella y presionas en el botón borrar en tu teclado. Hago eso y de esa forma se ha borrado y ahora sí puedo insertar una nueva imagen. Nuevamente repito el mismo procedimiento, estando en la pestaña insertar presiono en imagen y ahora ubicas la imagen. La seleccionas y presionas en el botón insertar. Para este caso, fíjate, la imagen es muy grande, entonces desde las esquinas puedes reducir el tamaño. Ok, y ahora sí voy a arrastrar y soltar donde yo quiero. Muy bien, y vamos a suponer que hemos terminado de crear todas las diapositivas necesarias para nuestra presentación. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar las transiciones y animaciones. Para ello presionamos en la pestaña de transiciones. Básicamente, las transiciones son los efectos que se verán cuando pases de una diapositiva a otra, por lo cual es necesario. Primeramente seleccionas la diapositiva, voy a hacer clic en la primera diapositiva. Y aquí en la parte superior, fíjate, ahí se van a mostrar todas las transiciones disponibles. Es cuestión de que vayas viendo cada una para que veas cuál es de tu grado. Por ejemplo, voy a seleccionar esta que dice desvanecer. Después de ello, selecciono la segunda diapositiva. Y rápidamente voy a elegir cualquiera al azar. He seleccionado la tercera diapositiva. Voy a elegir otra. Y por último, la cuarta diapositiva. Y selecciono una al azar. Y para poder apreciar cómo se ve tu presentación hasta el momento, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la parte inferior hay un botón que dice presentación con diapositivas. Pero antes de presionar ahí, nos vamos a ubicar en la primera diapositiva. Hacemos clic en la diapositiva número 1. Después de eso, ahora sí, presionamos en dicho botón que he mencionado que se llama presentación con diapositivas. Y fíjate, ahora sí, empieza nuestra presentación desde cero. Y para ir avanzando, presionas en tu teclado la barra espaciadora. Ok. Y hemos llegado al final de la presentación. De esa forma has podido apreciar también las transiciones. Y por último vamos a agregar las animaciones. Presionamos en la pestaña animaciones. Después de eso deberás hacer clic en cada uno de los cuadros de texto. Por ejemplo aquí en el título que dice curso de PowerPoint. De esa forma aquí en la parte superior se habilitan todas las animaciones disponibles. Entonces es cuestión de que vayas viendo cuál es de tu agrado. Rápidamente deberás hacer eso, seleccionar el texto el cual tú quieras darle alguna animación. Seleccionas una animación, la que sea de tu agrado, y como ves hay varias. Voy a seleccionar este último texto, rápidamente voy haciendo eso y paso a la segunda diapositiva. Hago clic en la segunda diapositiva y repito el mismo procedimiento. Ok, lo estoy haciendo esto de una forma muy rápida para ahorrar tiempo. Y paso a la tercera diapositiva. Primeramente hago clic en el título, seleccionas la animación que quieras. Y ahora sí, por último, nuevamente vamos a apreciar cómo se ve nuestra presentación. Hago clic en la primera diapositiva y voy a maximizar. Y cada vez que presiones en la barra espaciadora comenzará a mostrarse el texto. Ok, rápidamente hago esto. Como ves, es muy sencillo de agregar estas animaciones a nuestra presentación. De esa forma, como ves, se ve más fluida y llama más la atención. Y con eso prácticamente hemos terminado de crear nuestra primera presentación en PowerPoint y lo último que deberemos de hacer es simplemente guardar esta presentación. Para ello aquí en la parte superior haces clic en el menú archivo y aquí debajo presiona donde dice guardar como.
y obviamente le das el nombre que tú quieras y presionas en el botón guardar. Eso sería todo lo que tendrías que hacer para que puedas de aquí en adelante crear de forma rápida, tal como has visto, cualquier presentación en PowerPoint.